Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de esto que es el ciclo cultural Arte Viva. Decimoséptimo año, Gaby, que estamos apoyando a la cultura, al arte plástico, a la música. Una edición más que vamos a vivir hoy domingo especial. Exactamente, sí, en eso estamos. Vamos a hacer otra vez en esta situación de restricciones. Hacemos solo la función por streaming. Bueno, y como siempre agradecemos a los auspicios, los comercios, las empresas que siempre apoyan este evento cultural desde, como dije antes, hace 17 años. También a la Municipalidad de San Jerónimo Norte que nos apoya. Y en este caso especial también, como lo estuvimos haciendo vía streaming este año, a Autor Material, Streaming Group, que siempre está apoyando y ayudando para que todo esto salga en vivo para ustedes, por las redes, por nuestro canal de YouTube y obviamente también el cable video color, cable canal 2, el cable local de aquí de San Jerónimo, que está transmitiendo también en vivo todo este evento. O sea, está transmitiendo ahora en vivo, pero también desde hace 17 años están pasando también todas las ediciones de nuestro ciclo. Sí, sí, realmente siempre nos han acompañado y han editado todas nuestras presentaciones de la mejor manera, con el mejor buen gusto. Es porque hay que tener un talento, una cuestión artística también en todo el tema de la edición, y en eso siempre se han destacado. Bueno, y también les decimos a todos quienes nos están siguiendo en estos momentos por nuestro canal de YouTube, Fundación Arte Viva, que recuerden hacer clic en la campanita de suscripción, entonces después van a recibir las notificaciones cuando realizamos estas actividades. Bueno, vamos con la artista plástica, Gaby. Vamos a presentar sus dibujos, unas ilustraciones que realmente están muy buenas. Hablan mucho de la actualidad con ella. Íbamos, obviamente, si estaba todo normal, que iba a ser difícil que esté todo normal, pero queríamos hacer toda una instalación. Ella, en sus ilustraciones, habla mucho de la actualidad, de lo que fue la cuarentena, lo que fue el encierro. Entonces, vamos a compartir sus trabajos y ya volvemos con más. Tengo 28 años, soy artista visual, estudiante avanzada de la Escuela de Artes Visuales Profesor Juan Mantovani. Me dedico al arte a través de los tatuajes hand pocket y hago ilustraciones y dibujos con diferentes técnicas sobre el plano. Bueno, cualquier cosa, les dejo mi contacto, espero que les guste. Vamos a ver el video que nos mandó Ana Belén Schaufler, que es una exalumna del instituto, ha cursado acá sus 6 años de guitarra
y ha sido, por supuesto, alumna de Fabiana. Exactamente, estuvo aquí como alumna durante todos esos años, estuvo más de 6 años, porque vino desde muy chiquita, con su hermana venían, Fermina, que le mandamos un saludo, está mirando Fermina. Bueno, y Ana Belén este año rindió para ingresar al Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco de la ciudad de Santa Fe para cursar la carrera de música, de profesorado de música. Y bueno, lo que vamos a ver ahora son 2 obras que ella preparó para esa ocasión y bueno, las compartimos juntos. Agradecemos a Ana Belén por estos videos que siempre está para colaborar y para ayudar. Es lindo ver a un alumno, una alumna que tantos años de estudio aquí con nosotros y después deciden inclinarse a la música. Y ya por suerte hay unos cuantos, bueno, por eso. Como por ejemplo, quien va a tocar ahora el piano. La vamos a presentar a Lucía Seiter. Lucía estuvo, ¿cuántos años? Estudiando piano, ¿no? Y desde chiquita desde también, chiquita. Sí, sí. La verdad que no lo tengo en mente, pero varios años estuvo haciéndonos compañía y alegrándonos todas las tardes cada vez que venía. Exacto. Y bueno, ella entonces muchos años estuvo estudiando, ya está en el tercer año de la carrera en el Instituto Superior de Música, el primer año de composición, está cursando también, y bueno, hoy la vamos a escuchar tocar. ¿Vamos a compartir? Sí, exactamente. Bueno, en primer lugar, Lucía va a ser un tango. Un tango fantástico. La última curda. No haría falta más palabras porque con ese nombre ustedes ya se imaginan la música de Troilo, la letra de Cátulo Castillo. Pero, bueno, algunos pequeños datos más, es considerado uno de los tangos con la letra más profunda de los hechos por Cátulo y con la música que se aunan tan perfectamente con Troilo, donde tiene versos que han trascendido y que la gente lo usa en su vida cotidiana, como por ejemplo, la vida es una herida absurda. Muchas veces hemos escuchado esa frase y bueno, viene de este tango, La última curda, que por supuesto tiene una palabra del lunfardo, que quiere decir borrachera, como todos ustedes saben. Bueno, la música es de Troilo, la letra es de Cátulo Castillo, y el arreglo para piano, en esta ocasión, es de un joven músico de Enderriano, de Hassenkamp, nacido en el 94, así que muy muy jovencito, estudiante también del Instituto Superior de Música. Vamos, Lucía, a escucharlo. Thank you.
Para continuar con este momento musical, vamos a recibir a Estefanía Rech, quien va a interpretar una obra primero solista, con flauta traversa, y la obra que va a interpretar es de Astor Piazzolla, que este año es muy especial, por eso queremos hacerle este pequeño homenaje, se cumplen 100 años de su natalicio. Así que bueno, bienvenida Estefanía y adelante con la obra. Bueno, a continuación voy a interpretar una obra de Piazzolla. Piazzolla en sus últimos años de vida se dedicó a componer un amplio repertorio para música clásica y dentro de esas obras compuso esta que se llama Seis estudios tangísticos. Y en esta oportunidad voy a tocar el número 4, lo compuso en 1987 y yo se lo voy a dedicar a un muy amigo mío que se llama Pedro Díaz. Bueno, esta obra es de la compositora María Yael Trautmann. María Yael Trautmann es una compositora francesa nacida en 1846, fallecida en 1925. Es lo que en la música clásica se llama el post-romanticismo. María Yael es una compositora que abordó todos los géneros, desde óperas, conciertos, obras para piano... a cuatro manos, para coros, es impresionante su carrera como compositora y como pianista. Y también hizo muchos estudios sobre virtuosismo. La escuchamos en las manos de Lucía.
Bueno, y vamos a interpretar con Lucía una obra de Glier, Raimundo Glier, que también es postromántico, ucraniano. Él vivió entre 1875 y 1956, y esta obra se llama Melody. Thank you.
bueno, y después de haber escuchado toda esta música tan hermosa, vamos a cerrar con una tocata de Aram Khachaturian. Es un compositor ruso que compuso esta obra en 1932. En realidad esta obra era la primera, el primer movimiento de una suite. El segundo movimiento iba a ser un vals capricho y el tercero una danza. Pero se popularizó tanto esta tocata que actualmente nadie se acuerda de los otros dos movimientos. Esta obra se toca sola. Y ahora la vamos a escuchar para cerrar esta hermosa noche. Thank you.
Bueno, una linda jornada tuvimos hoy. Le agradecemos a toda la gente que siguió por nuestro canal de YouTube, Fundación Arte Viva, la gente que está enganchada con el cable local, con Canal 2, cable video color. Les agradecemos y bueno, un próximo encuentro el próximo mes. El próximo mes, en junio, los esperamos, tenemos un concierto precioso con el dúo Raíz Fusión, con Fernanda Laje y Ezequiel Rica. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.